Buenas tardes, queremos darles la cordial bienvenida a una nueva entrega de esta serie de programas en línea que hemos estado transmitiendo, de estos conversatorios que intentamos abordar diferentes temas para mejorar la salud de individual, la salud colectiva, de la comunidad y también la salud de los ecosistemas o la salud de la madre tierra bajo el enfoque una sola salud, con el objeto de mejorar el uso de los medicamentos, mejorar el uso de antibióticos. Estaremos abordando esta tarde de cómo la comunicación, la importancia de la comunicación y la educación popular en la salud y para preservar la vida en estos tiempos de COVID-19. Para eso, en esta tarde tenemos como invitadas e invitado a Marcela Bobato, y es de Argentina, del Movimiento Nacional de Salud Popular, la ICRIMPO de Argentina, quien luego estará presentándose también y dándonos a conocer lo que hacen desde la organización a la cual representa. También está con nosotros Hugo Icu, él es director de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA, de Chimaltenango, de Guatemala. También está con nosotros Sandra López, del Observatorio Ciudadano de la Comunicación, desde Ecuador, quienes van a estar compartiendo con nosotros este importantísimo tema: educación y comunicación popular en salud. Así que bienvenidos, vamos a empezar con Marcela para que nos cuente un poco lo que hacen desde el Movimiento Nacional de Salud Popular, la ICRIMPO, en Argentina. Bienvenida, Marcela. Caminando en otra manera de ver la salud de una manera más integral y también incorporando, o sea, todas esas cosas que nos pueden a nosotros ayudar para mantenernos en salud. Trabajamos también la salud de los ecosistemas y el concepto de la salud de las relaciones. Gracias, Marcela. Vamos ahora con Hugo, él es director de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud de ASEXA de Guatemala. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, React, por la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Como ya se mencionó, mi nombre es Hugo Icu Perén. Yo soy de origen maya cachiquel, acá en Guatemala. Soy director de ASEXA. ASEXA es una asociación que trabaja sobre la base de la atención primaria de salud, impulsando acciones de salud comunitaria. Y cuando estamos hablando de salud comunitaria, nos referimos a organizaciones comunitarias de salud que están asociadas a ASEXA, distribuidas en todo el país, sería nuestra social. Y en las comunidades trabajamos directamente con promotoras y promotores de salud, con comadronas o parteras y con terapeutas tradicionales. Impulsamos más que la medicina tradicional, el sistema de salud de los pueblos originarios. Gracias, Hugo, y es momento también de dar paso a Sandra López, del Observatorio Ciudadano de la Comunicación de acá de Ecuador. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y con todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias a React por la invitación. Efectivamente, mi nombre es Sandra López. Pertenezco a la Fundación Gama, que trabaja en Cuenca ya desde hace 25 años. Estamos desde el año 94 y desde el año 2004
Pudimos poner en marcha el Observatorio Ciudadano de la Comunicación junto con otros actores y actoras locales y con el apoyo de la Municipalidad de Cuenca. Dentro del trabajo de la Fundación Gama nos hemos desempeñado bastante en el ámbito de la comunicación, comunicación con perspectiva de género y también hacia el ámbito de la formación y terapia social. De hecho, actualmente mantenemos el proceso de formación Sara Guarmicuna dirigido para mujeres como un mecanismo de construcción de propuestas para la sostenibilidad de la vida. Y tenemos también el Centro de Encuentro con la Naturaleza y Terapia Social, el Refugio Calmecatl, en donde hemos podido desarrollar varias propuestas de formación, principalmente con organizaciones de mujeres, pero con organizaciones diversas de pueblos indígenas, de pueblos mestizos, con jóvenes, con escuelas de la localidad. La idea ha sido siempre buscar construir propuestas para la sostenibilidad de la vida y desde la comunicación intentar lo que nosotros llamamos aportar para el cambio de imaginarios sociales que sostienen las inequidades. Bien, gracias a cada uno de ustedes por esa presentación. Podemos ver un panel muy diverso, no solo geográficamente, no solo de la región, sino también en los diferentes ámbitos que trabaja cada una de las organizaciones. Y comenzamos este conversatorio abordando sobre la información, la desinformación. Vemos que todo este tiempo que hemos estado, o que estamos ya en este momento de pandemia, que se declaró pandemia, las redes sociales, los medios de comunicación han estado circulando mucha información, mucha de ella confirmada, científica, otra información totalmente errada, falsa, sin contenidos, sin que haya un respaldo que esté por detrás. Y comenzamos con Hugo para abordar este tema de cómo enfrentar la vulnerabilidad de la comunidad, de la sociedad, en medio de un tsunami, en medio de una avalancha de mensajes, desinformación y desaciertos de esta desinformación. ¿Cómo logramos enfrentar o cuán vulnerables somos como sociedad, como comunidad, frente a esto, a esta desinformación y desaciertos? Bueno, en primer lugar, yo estaba escuchando a algunos colegas recientemente que, aparte de la crisis que ya provoca COVID-19, automáticamente estamos en otra crisis, ¿no? Que sería la infodemia. O sea, también tenemos un problema fuerte de información. También, obviamente, no controlada puede llegar a enfermarnos mucho más. Como sabemos, en elementos claves, en momentos importantes o trascendentales, como una crisis tal cual, hay que tomar en cuenta de que esa crisis hay que gestionarla. Y para gestionar bien la crisis, el componente de información es clave. Es clave porque depende si lo ubicamos, si lo enfocamos de una manera adecuada, pues abonamos positivamente a la crisis. Pero si lo hacemos de una forma contraria, inadecuada, nosotros decimos le echamos más leña al fuego, ¿no? O sea, abonamos negativamente a esta crisis. Y eso es lo que está pasando precisamente en muchos de nuestros países, ¿no? Lamentablemente hay falta de credibilidad de quienes transmiten la información, hay falta de transparencia en relación también a lo que nos informan. No podemos ser críticos porque automáticamente nos atacan, ¿verdad? También vemos permanentemente un problema de que no miden el impacto de lo que transmiten. Entonces, más que animar, más que motivar, lo que meten es bastante pánico, inclusive bastante estigmatización de diferentes maneras. Y tampoco aceptan discrepar, ¿verdad? Ya nos hablan automáticamente de conspirar. En ese sentido, es muy importante entonces seguir tomando como objetivo primordial la comunicación
como un medio para enfrentar la crisis, especialmente preservando la vida. Eso es muy importante, ¿no? Más allá que preservar la economía, más allá que preservar la cuestión política, porque son parte de nuestras contradicciones, pero creo que nosotras y nosotros tenemos que tomar en cuenta y poner en un primer nivel, en un primer plano, preservar la vida. La vida que desde nuestro punto de vista es sinónimo de salud, y la vida entonces y la salud de los seres humanos y también de la madre tierra, de la madre naturaleza. Y en ese sentido también ya vendría el asunto de que la salud se encuentra en un contexto lamentablemente muy vulnerable para nuestras poblaciones, vulnerable porque así se ha marcado históricamente, excluidas, desprotegidas, y entonces esto aumenta mucho más la vulnerabilidad de la gente y de los pueblos, y eso es preocupante. Ahora, Hugo, ustedes como organización, por ejemplo, ASEXA, ¿cuál ha sido el rol? Porque ustedes están muy cerca de la comunidad, de los compañeros que están en las diferentes comunidades. ¿Cuál ha sido el rol de la organización para canalizar toda esa información que ha estado circulando a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, por los diferentes canales que ha circulado? Sí, en primer lugar, nosotros tenemos bien claro desmitificar varias situaciones, ¿verdad?, que se están dando, y tratar de ubicarlos en una realidad. O sea, nos están bombardeando desde una óptica de la salud asistencialista, hospitalaria, evidentemente. Únicamente miran el daño del virus tal cual. Y en ese sentido, entonces, nosotros hemos publicado ya varios folletos que lo pueden encontrar en nuestra página web, asexaguatemala.org. Un primer folleto que nosotros publicamos se llama Prevención de COVID-19 desde la comunidad. El segundo que publicamos se llama No a la estigmatización de personas con COVID. El tercero le titulamos Atención domiciliar de COVID-19 desde la comunidad, y el cuarto es No a la violencia de género en tiempos de COVID. También hemos emitido diferentes spots radiales en idiomas mayas, en idiomas locales, porque para nosotros ha sido bien, bien importante esta parte, y también hemos tratado de ir atendiendo lo que sería en algún momento la seguridad alimentaria, porque acá se ha puesto vigente que la gente que está sufriendo de hambre levanta una bandera blanca, pone una señal de que ya no tiene alimentos. También estamos tratando de apoyar esa parte, pero también impulsando procesos de soberanía alimentaria, que eso es muy, muy importante. Entonces, nosotros estamos tratando de llevar mensajes que desde la comunidad tenemos un papel importante que hacer. Como ya mencioné, bajo un enfoque hospitalario, tenemos como producto lo que tenemos: colapso de hospitales. Un 90% de casos COVID podrían ser tratados no necesariamente en hospital. Además, los políticos se han aprovechado. Se han aprovechado porque lo están viendo como parte de su campaña política. Acá hacen pompa con hospitales temporales que han inaugurado, que de todos modos ahorita ya están colapsados y tampoco sirvieron porque vino la lluvia y están goteando, ¿verdad? Y en ningún momento se les pasa por la mente de que cuando eso colapsa, que ya está pasando, la comunidad tiene que echar mano, la comunidad tiene que entrar en acción con los recursos que tenga, ¿verdad? Con los recursos que pueda. Y ahí donde nosotros vemos importante el accionar de promotoras, promotores, comadrones y terapeutas. Ellos están atendiendo casos respiratorios y no descartamos que muchos de estos casos sean COVID, ¿verdad? Y si lo están haciendo sin ninguna protección. Por eso para nosotros ha sido importante el transmitir mensajes populares, mensajes desde sus idiomas, pero también con un enfoque crítico. Gracias, gracias, Hugo. Y ahora que menciona el tema de haber generado estos mensajes en sus idiomas, haber generado
estas formas de comunicación más populares, accesibles a la población. Además, que sin eso, la población no puede actuar, sin esa información no podría actuar. Vamos a pasar con Sandra y le preguntamos a ella, ¿cuánta de la información, porque ellos han estado también trabajando en algunos temas, sobre todo desde el observatorio, en la prevención de violencia, viendo la información, cuánta de esta información ha sido difundida o la percepción que ustedes tienen desde el observatorio de si esta información ha sido difundida en un lenguaje adecuado para las comunidades, considerando su contexto cultural, social, económico? Si ustedes tienen algo al respecto, Sandra. Sí, bueno, cuando hablamos de la información en esta crisis mundial, necesitamos ubicar también la información como parte del proceso de comunicación, ¿no? En donde se requiere un conjunto de elementos para que el proceso de comunicación funcione y en donde además la comunicación se convierte en una aliada para el ejercicio, por ejemplo, en este caso del derecho a la salud, pero para el ejercicio de todos los derechos, además que sabemos es un derecho en sí mismo. Entonces, la comunicación requiere que todas las personas o entidades involucradas generen un mecanismo de un flujo de información con el que todas estén familiarizadas. Y eso en el tema del COVID no se ha visto, es decir, es un tema científico, es un tema de salud, en donde nos ha faltado mucha información, en donde desde el inicio hemos visto un manejo poco claro, un manejo insuficiente, un manejo no adaptado. Hemos visto que se ha invertido, al menos en el caso del Ecuador, se ha invertido recursos para la emergencia, para el funcionamiento de los COEs, de estos entes interinstitucionales que analizan la crisis cada día, que generan, se supone, un conjunto de datos y que, sin embargo, esos datos no han llegado a la población porque este flujo de información, este mensaje común no está dándose. Entonces, en el tema de la crisis se requiere comunicar mucho, se requiere hablar de la gravedad, del riesgo para la salud, de los cuidados para evitar el contagio. Obviamente, se requiere hablar de la prevención, de las medidas que están tomando los gobiernos locales, nacionales, de las consecuencias al no acatar las medidas, y también hay que hablar de la situación política, de qué tipo de medidas se están tomando con respecto a las libertades de la gente. Entonces, hablamos de una crisis que afecta a muchos sectores, afecta a la salud, el trabajo, la economía, la política, los servicios, la alimentación, y que vemos que tiene también impactos positivos de los que solamente en canales informales se ha hablado, pero sobre los que todavía no se empieza tampoco a investigar, como es el hecho de la contaminación del aire o descontaminación del aire que se dio a raíz del confinamiento mundial y de otros elementos, ¿no?, que tienen que ver ya con nuestra relación con la naturaleza. Entonces, vemos muy poca información, es decir, desde que comenzó la crisis el 30 de diciembre con la primera alerta oficial desde la China, muy poco se conocía y la información que circulaba no era suficiente como para alertar para la toma de medidas. Por ejemplo, si en todo enero y febrero hubiéramos tomado las medidas preventivas, quizás la situación del Ecuador no hubiera llegado a donde llegó. Pero también hay que preguntarnos si la gente hubiera aceptado, por ejemplo, en febrero, a fines de febrero, hacer un confinamiento, si es que esa hubiera sido una medida efectiva al momento, sin verlo, sin tener pruebas de lo que podía pasar. Es decir, ahí también jugamos con el imaginario social. Entonces viene el otro elemento de la comunicación, que es la respuesta desde la gente, ¿no? Entonces, para pensar en el sistema de comunicación, como decimos, que sea confiable, que sea cercano, para lograr el compromiso de la gente en el cuidado local y nacional, hacen falta muchos elementos de los que la comunicación oficial en el Ecuador realmente ha carecido. No era una información sistemática, no era una información que calma en medio del miedo y de la incertidumbre que se generó, que se genera, que todavía existe ahora que estamos hablando ya de ablandamiento de ciertas medidas. No existen todavía ese tipo de comunicados oficiales en donde nos digan: esto está pasando, esto vamos a hacer, estos son los riesgos, esto no, o sea, y cómo fortalecer también todas las alianzas que se pueden generar, ¿no?, desde el gobierno. Por ejemplo, hemos visto que todo el sistema de comunicación oficial, que ya era débil en el Ecuador, es decir, desde el periodo anterior, viene un sistema de comunicación que debilitó equipos de investigación de los medios de comunicación, que debilitó radios comunitarias,
que debilitó la libertad de expresión en sí misma. Entonces, con un sistema de comunicación oficial, comunitario y privado débil, obviamente en tiempos de pandemia todos esos problemas surgen. Entonces se suma la infodemia de la que nos ha hablado Hugo, la desinfodemia de la que nos hablan después las redes de periodismo, y se suman también a otras pandemias como la violencia de género, en donde tampoco hemos tenido información suficiente. Entonces, es todo un conjunto de debilidades en el sistema de comunicación, ¿no? ¿Cuánta desinformación ha sido difundida en un lenguaje adecuado? Lamentablemente, desde nuestra perspectiva, muy poca información. Es decir, en el Ecuador incluso se hablaba de ocultar datos, de no contar con cifras reales, de no informar suficiente sobre lo que está pasando con las pruebas. Para nada se generó un sistema de comunicación que desmenuce todo lo que significa la enfermedad desde la prevención y que nos diga ciencia cierta qué funciona, qué no funciona. No hubo nada de eso, ¿no? Y más bien lo que sí hemos visto como para paliar toda esa falta de información desde el Estado ha sido un surgir de información desde organizaciones sociales, la misma CONAIE, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, emprendió un proceso sistemático para generar su propio sistema informativo. Tradujo toda la información sobre COVID, alertó sobre el peligro para los pueblos y nacionalidades. Si es que tienen un tiempito en las redes de la CONAIE, se puede encontrar toda esa información. Difundió material explicando, hablando de los riesgos. Tradujo para diferentes idiomas y mantuvo información también sobre los casos. Incluso creó información alertando sobre la cantidad de población que tienen determinados pueblos y nacionalidades, diciendo que de propagarse ahí el COVID, obviamente están en un peligro real de extinción, ¿no? Entonces, claro, esto va conjuntamente también con la otra circunstancia del país, que fue la generación de medidas económicas en un momento de crisis, de endeudamiento, muchos casos de corrupción en donde las personas como que se han hartado ya de todo lo que viene del Estado. Y entonces, en medio de esto, continuar con los cuidados se torna difícil. Y aquí yo creo que nuevamente la comunicación desde otros canales se vuelve fundamental, porque es como decía Hugo, estamos en un momento de vida, es un riesgo de vida, no es una situación cualquiera. Y entonces nos preguntamos en qué condiciones vamos a luchar por esas medidas, si es que enfermamos, si es que morimos. O sea, estamos hablando de un riesgo de vida eventual. Y entonces aquí sí se ha visto, bueno, desde la CONAIE un poco de diferentes criterios, ¿no? En torno a salir del confinamiento, ir a las movilizaciones o continuar el confinamiento. Por ahora se sabe que se va a continuar en los pueblos y nacionalidades el confinamiento, el aislamiento total hasta el 15 de junio. Luego vendrá el análisis de riesgos, pero la verdad es que estamos en un momento en donde no podemos obviar el hecho de que estamos frente a una pandemia, que no tenemos tratamiento. O sea, lo que sí sabemos es que no tenemos tratamiento, no hay cura, no hay vacuna. Por lo tanto, está en nuestras manos, con un gobierno, con una comunicación deficiente, con medios de comunicación privados, con comunicación sesgada en muchas ocasiones, que obedece obviamente al interés de los grupos productivos que ya quieren salir del confinamiento. Entonces, tenemos una deficiencia y nos toca ahí un gran reto desde otras iniciativas, ¿no? Concretamente, desde nosotros lo que se ha intentado es, por ejemplo, con el Cabildo por las Mujeres, generar información frente a la violencia de género, poner sobre el tapete el tema de que el confinamiento iba a agravar la violencia, iba a agravar la sobrecarga de trabajo. Entonces, hemos ido construyendo campañas frente a esto, cómo incorporar a los hombres para la corresponsabilidad de la casa. Hemos intentado que las campañas tengan un tono positivo, porque todo lo que estamos viendo afuera ya genera suficiente miedo, incertidumbre, desasosiego, en general emociones negativas. Entonces, lo que hemos intentado es generar desde mensajes que intentan ver el otro lado, ¿no?, de la crisis y buscar en medio de todo esto levantar alertas construyendo propuestas para la corresponsabilidad, por ejemplo, propuestas para barrios libres de violencia, invitando al barrio. Eso se hizo con la red de atención y prevención de violencia intrafamiliar. Construimos una campaña en donde se invitaba al barrio a tomar acción frente a la violencia. Si conocen casos de violencia, denuncia, se ponían los números de teléfono y se invitaba al barrio a estar alerta sobre esta situación en la que generalmente las personas no estamos pendientes, es que no tenemos cercanía con la problemática.
Luego hemos ido levantando diferentes campañas, intentando, como digo, mantener un poco de esperanza en medio del horror y en medio de la desinformación, hablando del impacto de la crisis diferenciado para mujeres y hombres, hablando de que las mujeres estamos al frente del sector servicios, que somos la mayor parte de enfermeras, que estamos en los sectores más riesgosos y que el Estado tiene que tomar medidas para protegernos, hablando del impacto de la violencia, del impacto del abuso sexual, del riesgo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, es decir, analizando los impactos diferenciados, haciendo un llamado y también haciendo exigibilidades de diferentes espacios para que el Estado tome en serio la situación de la pandemia, tome en serio la situación de las mujeres. Entonces, como digo, en un contexto en donde la información oficial, la información de los medios ha sido muy débil, ha tocado construir alternativas de comunicación y creo que toca todavía continuar en este esfuerzo porque, como decía la profesora del curso de periodismo, en donde supongo que bastantes personas pudieron participar, estamos al final del principio, o sea, recién estamos comenzando. Entonces, ahora que todo comienza, es necesario que todavía desde la comunicación vayamos tomando un conjunto de medidas. De ahí nos toca continuar desde las organizaciones sociales, lamentablemente, cubriendo esas áreas débiles que nos deja toda la falta de una comunicación apropiada desde el Estado. Y yo creo que ese es el reto que tenemos de cómo fortalecer la comunicación a nivel organizativo. Y en el caso concreto que nos convoca el tema de la comunicación en la salud, de cómo mejorar la salud de la comunidad, el mejoramiento del uso de los medicamentos. Y ahora que toco el tema de medicamentos, la medicalización de la vida conlleva también uso y abuso de medicamentos, más aún en época de pandemia y miedo colectivo, en donde todos los días decían, no hay vacuna, pero se está probando con X medicamento, se está buscando estos tratamientos. Y eso generó también desabastecimiento, generó miedo, pánico en la población, que se abocó a farmacias a comprar, a desabastecer la citromicina, a desabastecer la hidroxicloroquina, otro tipo de medicamentos. A nivel de la comunidad, en los hogares se usan a diario los analgésicos, los antibióticos para aliviar signos y síntomas de los problemas de salud más comunes del hogar. En el contexto de la COVID, se ha impregnado en el imaginario colectivo que cierto tipo de medicamentos, como decía hace un momento, como antibióticos, antimicrobianos, son eficaces, generando comportamientos errados, el vuelco de sectores de la población a adquirir sin mayor conocimiento de los riesgos y los efectos colaterales. Y va la pregunta para Marcela, ¿qué deben saber las comunidades sobre los medicamentos de uso más frecuente en el hogar? ¿Cómo las comunidades están preparadas o no estaban preparadas para sobre el uso de medicamentos y más aún en estos momentos en donde el miedo colectivo nos hace actuar, nos hace desabastecer las farmacias, dejando además sin medicamentos a otros sectores que sí lo necesitan? Marcela. Bueno, en primer lugar yo quiero también recordar que esta pandemia no es casual, y viene del lado de esta crisis civilizatoria que estamos teniendo por el modelo capitalista en que, bueno, fundamentalmente Occidente estamos viviendo. Y el brazo sanitario justamente de este modelo capitalista es este sistema de salud biomédico que tenemos, que se centra fundamentalmente en la medicalización, en la industria farmacéutica, en la aparatología. Y conjuntamente con este modelo está todo el aparato de comunicación, que no es casual que también permanentemente nos estén vendiendo que la única posibilidad de mantenernos sanos es justamente la medicalización. Y nosotros como personas, como comunidades, muchas veces hemos naturalizado eso.
Y entonces, frente a cada síntoma, frente a cada posibilidad de una enfermedad, es muy difícil que podamos ponernos a pensar cuáles son nuestros hábitos de vida o qué otras cosas podemos hacer frente a ese síntoma. Y enseguida vamos a comprar una medicación a la farmacia o vamos al centro de salud a querer esa medicación que nos solucione los síntomas o las enfermedades. Y mucho más en este momento de pandemia donde se ha generado este miedo tan terrible para todas las comunidades, para muchas personas, en donde pareciera que lo único es que aparezca un medicamento o que aparezca la vacuna, entonces ya nos quedamos contentos en nuestras casas porque vamos a tener la solución. Desde nuestro movimiento, del movimiento Laicrimpo, nosotros pensamos que es fundamental empezar a pensar la desmedicalización de la vida. Tenemos que empezar a dejar de naturalizar que solamente podemos estar bien si desde que nacemos hasta que nos morimos necesitamos utilizar medicamentos alopáticos para estar bien. Muchas de nuestras comunidades ancestrales, a lo largo de mucho tiempo, utilizaron un montón de prácticas que permitieron y que todavía siguen permitiendo que nosotros podamos estar sanos y no tener que acudir a esos medicamentos alopáticos. Con esto no quiero decir que en algún momento no sea necesario esa utilización de alguno de esos medicamentos, porque por supuesto a veces los necesitamos. Pero yo creo que si nosotros centramos, por ejemplo, la atención primaria de la salud en la medicalización, volvemos a ser parte de este modelo que ya vemos que causa todos estos problemas de salud. Entonces, nuestra propuesta es desmedicalizar lo más posible las familias y las comunidades y empezar a profundizar en todas esas prácticas saludables que nos mantienen en la salud y que si tenemos algún síntoma pequeño, nosotros también sabemos que el 80% de las enfermedades se pueden solucionar con cosas que no tienen que ver con la medicalización, ¿no? Entonces, poder profundizar esas prácticas, como por ejemplo, empezar a pensar en una alimentación sana, segura, saludable, como pensar también en la utilización de las plantas como un pilar fundamental para poder mantenernos sanos. Pero ¿qué pasa? Resulta que este modelo, si uno mira, por ejemplo, televisión o incluso en las redes sociales, cada 5 propagandas hay una que es de un medicamento. Nos ofrecen permanentemente esos medicamentos que incluso la mayoría no tienen ningún sentido utilizarlo y son perjudiciales para nuestra salud. Y en este momento, en muy pocos o casi ninguno de los canales de televisión, pudimos escuchar, por ejemplo, que promocionaran para el COVID tener alimentos saludables. No promocionan una producción agroecológica. Tampoco nos dicen que es necesario, por ejemplo, que es bueno poder tomar algunas plantas que ya conocemos que son antivirales desde hace mucho tiempo. Y cuando digo esto, muchos nos dicen, bueno, pero eso es como algo romántico lo que estás diciendo. Y bueno, la verdad que no, porque desde nuestro movimiento hace 30 años venimos promocionando estas prácticas y hay muchas familias, muchas comunidades que hace mucho tiempo no utilizan la medicación y utilizan todas estas prácticas y pueden vivir de una manera saludable, ¿no? Este modelo que fue centrado sobre todo en los hospitales, en los centros de salud, en la aparatología, dejó de lado la importancia de la atención primaria de la salud. Y creo que si es una de las cosas que en este momento podemos revalorizar también y darle valor en esta pandemia es que el fortalecimiento de la atención primaria y las redes que en la comunidad se pueden ir tejiendo es lo que va a posibilitar en un futuro salir mejor de esta pandemia, incluso también fortalecernos para prepararnos para futuras pandemias si es que no cambiamos este modelo que ha destruido
que puede llevarnos a una crisis civilizatoria y a la desaparición de la humanidad de este planeta, ¿no? Y en este sentido también poder decir que esta separación que este sistema hace de la naturaleza también es uno de los motivos que llegamos a esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo un poco a responder esa pregunta. Creemos que, si bien hay algunos pocos medicamentos que se pueden utilizar, pero no pensemos que es lo natural, no pensemos que es lo cotidiano tener los medicamentos para los síntomas que podemos resolver de otra manera. Y eso es un desafío muy, muy importante que tenemos desde el sistema de salud también. Yo creo que la comunicación en atención primaria de la salud desde el sistema de salud público es fundamental para poder apoyar todas estas prácticas. Gracias, Marcela. Y hablando del tema de la información, de la medicalización, quiero preguntarle a Sandra, ¿cómo discernir la calidad de la información, sobre todo cuando se trata de recomendaciones de uso de drogas, de medicamentos, de uso de sustancias químicas, entre otras, que si bien son necesarias en su momento, pero nos llegó una avalancha de este tipo de información que generó que mucha de la población comience a comprar, comience a usar? Recuerdo que comenzaron a desabastecer uno de los medicamentos como para evitar contagiarse de COVID. Sandra, ¿cómo discernir la calidad de la información, sabiendo también con el antecedente que Jonas había dado de que los sistemas de comunicación, tanto gubernamentales, comunitarios y medios de comunicación, estaban debilitados? Sí, nuevamente aquí retomo, ¿no?, la necesidad de construir propuestas de información de calidad, generar alertas sobre la fiabilidad de la información que recibimos, pero también generar mecanismos de contrastar información. Es decir, nosotros desde la comunicación no podemos cometer el error de no verificar la información que recibimos. Es decir, para verificar esta información hay que construir una serie de alertas que sí podemos empezar a difundir, ¿no? Alertas que tienen que ver con buscar documentación que nos hable sobre las consecuencias, los riesgos de los medicamentos, presentar investigaciones que existen sobre los resultados, recomendar sitios en donde se hace investigación y en donde se presenta eso, y trasladar eso, traducir también eso en lenguajes cercanos, en donde la gente pueda valorar, pueda hacer una aproximación del riesgo que implica, y a la vez generar un nivel de tranquilidad, porque frente al miedo es que actuamos las personas. Frente a una enfermedad que nos dice que tiene riesgo mortal, frente a una pandemia en donde podemos perder seres queridos, en donde hay poblaciones de riesgo con las que tal vez vivimos, a las que también tal vez cuidamos, el miedo es una emoción que puede paralizarnos, puede llegar a paralizarnos, y entonces comenzamos a buscar información como para tranquilizarnos. Y si en esa búsqueda de información encontramos que una droga puede servir, que un medicamento puede servir, obviamente vamos a reaccionar en la búsqueda de eso. Entonces, desde la comunicación alternativa, desde las organizaciones, podemos generar otro tipo de comunicación con información suficiente que nos explique lo que está pasando, pero que nos diga también los A, B y C de los medicamentos que están recomendando. Y obviamente necesitamos levantar sistemas de prevención, ¿no? Sistemas de prevención que van desde el entorno, que van desde, como decía Marcela, desde el agua, desde la comida, desde la agroecología. Y es necesario también difundir que podemos construir nuevas redes para estos espacios. Redes en donde podemos proveernos de productos, que podemos empezar a hacer propuestas de huertos urbanos, huertos comunitarios, que podemos volver al trueque o al intercambio de productos, y que podemos hacer como redes de cuidado. Frente a una pandemia que nos genera miedo,
y lo principal es el miedo a la muerte, ¿no? Porque luego vienen los otros miedos, el miedo a perder el trabajo, el miedo a no tener comida mañana, el miedo a enfermar, el miedo a que se muera cualquier persona cercana, todos los miedos juntos, pero al final se traduce en este miedo enorme que tenemos como humanidad a la muerte. Entonces, frente a ese monstruo, a esa sombra que se levanta, nosotros necesitamos ir generando luces desde la comunicación. Y esas luces tienen que venir con información muy clara, muy directa, con información permanente, con información confiable. Es decir, cuando decimos esta enfermedad no tiene todavía una cura, obviamente desde los medicamentos de la medicalización occidental, no existe vacuna, no hay ningún tratamiento probado. Entonces, como comunicadores no podemos informar lo que no hay, pero sí podemos generar información desde las medidas de prevención. Lo que sí podemos hacer a partir de lo que conocemos hasta ahora de la enfermedad es fortalecer el sistema inmunológico, fortalecer el sistema respiratorio, fortalecer el sistema digestivo, fortalecer el sistema circulatorio, fortalecer el sistema metabólico. Es decir, todo lo que tiene que ver con algunos de los síntomas que hemos ido viendo paulatinamente a través de los medios, a través de las redes, de cuáles son las señales que presenta este virus cuando ya está en el cuerpo. Entonces, a partir de eso sí podemos levantar información para fortalecer defensas en el cuerpo, en cada uno de los sistemas sobre los que hemos hablado. Y por supuesto aquí los pueblos indígenas han levantado también parte de las medidas que ellos han tomado en el aislamiento, son medidas de salud preventiva. El uso de plantas, el uso de hierbas, el uso de raíces, mucha información comunitaria y mucha recuperación. Lo que han hecho los pueblos indígenas, y que es otra cosa que me parece completamente válida y necesaria, es conversar con la gente mayor, hablar de situaciones similares que ellos vivieron en el pasado y cómo enfrentaron. Recuperar esos espacios de cuidado, esos espacios de redes, es parte también del sistema inmunológico, porque frente al miedo las personas nos sentimos en soledad y necesitamos retomar las redes, las relaciones humanas, para saber que no estamos solas, que en medio de esta crisis, de este confinamiento, del aislamiento, de los miedos y de todo, contamos con seres en nuestro alrededor que nos posibilitan pensar todavía en una construcción comunitaria, en una construcción colectiva. Entonces, yo pienso que hay que, por un lado, fortalecer todo el sistema de información sobre la prevención, con todo lo que implica la prevención, para frente a los riesgos concretos que presenta este virus, y partir de la promoción en el cambio de hábitos, ¿no? Pensando justamente en el futuro, no solamente por la situación de salud de las personas, sino por la situación de salud global, por la situación de salud de la naturaleza, del planeta. Eso sería por ahora. Gracias, Sandra. Creo que el planteamiento de Sandra está muy claro de cómo tenemos que ir cambiando, o más bien, que debemos cambiar el paradigma de comunicación. Lo que nos comentaba Hugo al inicio, creo que es una de las tareas importantes que ha tomado la organización. Hugo, ¿cómo cambiar el paradigma de comunicación para que sea la comunidad la que se empodere para enfrentar la desinformación, para enfrentar estos problemas, estos problemas, como mencionaba Marcela, de la medicalización de la vida, en donde mucha gente salió a buscar más medicamentos para tratar de enfrentar este problema? Hugo. Sí, yo creo que es importante tomar elementos propios de la comunidad. A partir de la historia de la comunidad, nosotros hemos visto la importancia de retomar elementos de identidad. Ya hablamos del idioma. El idioma, más que un simple lenguaje, es un elemento de identidad y de riqueza, ¿verdad? Muchas veces con ustedes he compartido que en los idiomas mayas no existe una traducción de la palabra salud, sino todo implica vida, vida de manera integral y vida en plenitud. Entonces, no es simplemente idioma por idioma, sino tiene una riqueza tremenda. Por eso, la traducción no es únicamente traducción por traducción, sino hay todo un sentimiento, un pensamiento detrás.
Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo diría de que también el concepto de salud, la práctica de salud y también los recursos terapéuticos hay que verlos más allá que la medicina tradicional. Nosotros acá lo que estamos impulsando es lo que le llamamos el sistema de salud de los pueblos originarios. ¿Por qué le llamamos sistema? Porque en primer lugar, en este sistema hay un punto de partida y el punto de partida es la propia cosmovisión de los pueblos. Esa es la filosofía, ese es el punto de partida. Y por lo menos acá, en la parte de la cosmovisión, un principio importante es todo un pensamiento y un sentimiento holístico. La salud del ser humano, pero con su entorno. La salud del ser humano, pero también la salud de la madre tierra, la salud de la Pachamama, dirían ustedes, ¿no? La salud del cosmos, la salud del agua, la salud del viento. O sea, en ese sentido, verlo de manera integral y también verlo como un elemento de dualidad y de complementariedad, en el sentido de que hay día y hay noche, hay fuego y hay agua. Inclusive acá hay hombre y hay mujer, ¿verdad? Como cuestión de complementariedad. Entonces, también estamos en un momento importante de pandemia, de crisis, de dificultad, pero también hay elementos de no pandemia, o sea, precisamente para evitar el miedo que ya se estaba mencionando, ¿no? ¿Verdad? O sea, verlo como una parte, digamos, de dualidad, pero que también esto puede llegar a un momento de complementariedad. Un tercer elemento de la cosmovisión es precisamente la gente que la practica, que hay varios, acá hay varios que la practican, están las mismas parteras, las mismas comadronas, los compone huesos, los sobadores, los chayeros, los hierberos, hay un sinfín de gente que la practica. Un cuarto elemento, y ahí quisiera profundizar un poquito más, es en relación a los recursos terapéuticos que existen, porque cuando hablamos de medicina tradicional, rápidamente vamos hacia la planta, que es súper importante, ¿verdad? Pero no perdamos de vista que la gente en los pueblos no únicamente lo utiliza como alternativa, algo así, tengo fiebre, no quiero tomar acetaminofén, pero sí voy a tomar mi té de limón para que me baje la fiebre. No es únicamente alternativa, sino hay una identidad, hay un conocimiento con la planta y hay un respeto para la planta. O sea, miran primero la fase de la luna, hay todo un ceremonial para irlo a cortar, tal cual, le piden permiso a la tierra, le piden permiso al aire. Entonces no es únicamente una alternativa, sino es un elemento de vida, inclusive le invocan poder para que la planta dé más poder. Entonces, y por último, es que hay una población que la utiliza, que se identifica con ella y que va más allá de lo económico, aparte de que generalmente la gente que la practica lo hace por servicio, no pensando en la parte económica, pero también mucha gente lo utiliza por identidad, o sea, tiene plata, pero no va con el traumatólogo, va con ponehuesos. Tienen plata, pero no van al sistema de salud, sino buscan a la comadrona, ¿verdad? Y tienen plata, pero buscan al hierbero. Entonces, en ese sentido, creo que es importante partir de los elementos de identidad. Eso para nosotros es clave. Y también como elementos de identidad, las prácticas que le podríamos llamar tradicionales, ¿verdad? Que creo que es bien importante. Por ejemplo, ya se mencionaba el trueque. Fíjense que acá hay un dilema entre área urbana y área rural, porque hay una especie de contradicción entre lo urbano y lo rural, porque lo rural le dice al urbano, bueno, está bien, nosotros acá con nuestras hierbas, con nuestras verduras, con nuestras legumbres, pues sobrevivimos, y si no abren mercado no hay problema, porque ustedes son los que no llegan a consumir. Y fíjense que todas las comunidades están haciendo trueques. Tú tienes maíz y nosotros tenemos frijol. Nosotros tenemos esta clase de verduras. O sea, ya hay trueques, ¿verdad? Eso es bien, bien, bien importante. La otra cuestión, inclusive sencilla, pero a lo mejor significativa, es, por ejemplo, no tan fácilmente decir, bueno, ahora cambian la forma de saludo, ya no abrazos, ya no besos,
etcétera. Fíjense que aquí hay una práctica muy, muy interesante, ¿no? Que estamos regresando a él, y que es precisamente el de cruzar los brazos de esta manera, cruzar los brazos, agachar la cabeza como una señal de saludo, y ya mucha gente lo está haciendo, ¿verdad? La otra cuestión es el asunto porque siempre pensamos en la comunicación virtual moderna, ¿no? Allá se está volviendo en muchas comunidades eso que le llamamos el pregón, o sea, sacan un tambor, ¿verdad? Y lo empiezan a sonar, y entonces en cada esquina dan la información en idioma local, dan sensibilización, capacitan sobre COVID. O sea, se está regresando a prácticas tradicionales de comunicación bastante efectivas, y la gente sale. La otra cuestión es tratar de luchar contra ideas fuertes que nos están metiendo. Por ejemplo, tenemos que cuestionar este asunto del distanciamiento social, ¿verdad? Porque obviamente no es que nos tengamos que distanciar socialmente, ¿verdad? A lo mejor puede haber un distanciamiento físico, ¿verdad? Para evitar el contagio, pero no, la parte social la tenemos que mantener de diferentes maneras. Y por último, también el asunto de cómo se nos pasa la información, y la tenemos que cambiar, especialmente creando estigma, creando estigmatización. Hemos llegado a una idea autoritaria, porque precisamente las autoridades nos señalan rápidamente de que estamos en una guerra, de que tenemos un enemigo, y ese enemigo es el virus, y hay que vencerlo, ¿verdad? Y que vamos tras diferentes batallas, y que vamos a ganar esta guerra. O sea, ¿por qué no transmitimos que el virus, los microbios, las bacterias, son seres vivos, y que lo que se ha hecho es que se ha alterado su ambiente natural, ¿verdad? Hemos alterado completamente los ecosistemas, y entonces, pues, obviamente hay una reacción de este tipo, y obviamente también afecta mucho más a poblaciones mientras más vulnerables están. Entonces, ¿cómo de alguna manera tenemos que cambiar eso? Y también otro elemento importante en el estigma es la idea religiosa radical que se da en relación a que la gente infectada está endemoniada, que lo que tienen es el demonio, que son pecadores. Y entonces, fíjense que tanto la idea militar como la idea religiosa radical da no solamente al rechazo, a la discriminación, sino da pauta a que en algún momento, en algunos lugares, linchen a la gente, quemen a la gente, maten a la gente, busquen sus casas, ¿verdad? Entonces estamos en un ámbito de estigmatización hacia personas afectadas por COVID, pero también hacia comunidades afectadas por COVID, que no solamente tras el estigma que ya mencioné, sino también hay aquí comunidades mucho más castigadas por ser indígenas. Hay lo que es el cordón epidemiológico, que tarda un mes en una comunidad indígena, pero en una comunidad no indígena tarda 15 días. O sea, también hay ideas racistas detrás de todo esto, ¿no? Que desde el punto de vista es estigma, ¿no? Entonces, en ese sentido, sigo pensando de que hay que volver a la comunidad, hay que volver hacia, y cuando se habla de la normalidad, hacia una nueva normalidad, ¿verdad? Porque ¿qué era lo normal antes? Tenemos que cambiar. Hemos cuestionado permanentemente el modelo civilizatorio, que no es un modelo de vida, sino un modelo de muerte, y eso tenemos que tomar como base las prácticas comunitarias, las prácticas ancestrales, su cosmovisión, su forma de ver, su forma de entender el mundo, su forma de relacionarse. Creo que ahí hay elementos claves donde regresar no significa necesariamente estar atrasados, ¿verdad? No, para nosotros en la cosmovisión, fíjense que no solamente es de ir para adelante y para adelante. Muchas veces se necesita parar y reflexionar. Muchas veces inclusive se necesita regresar un poco atrás para aprender de ese pasado. Entonces tenemos que cambiar la lógica del pensamiento, del sentimiento, para que también de esa manera transmitamos prácticas diferentes de comunicación. Gracias, Hugo. Marcela, ¿cómo engranar la comunidad con el sistema de salud? ¿Cómo podría la educación sanitaria contribuir al mejoramiento del uso de los medicamentos?
¿cuál debería ser el rol de las unidades del nivel de atención primario de los sistemas de salud? ¿Cómo podría fortalecer el sistema de atención primario a la comunidad y a su vez tener una retroalimentación para ir fortaleciendo este proceso de comunicación más cercano que le permita a la comunidad tener información que le ayude en el mejoramiento de su salud? Bueno, si me permitís, Juan, antes de seguir con esta pregunta, quisiera hacer una consideración de lo que estuvieron compartiendo recién mis compañeros. Primero, ¿qué perverso es este sistema? Vos fíjate que nosotros estamos hablando de la comunicación, de la medicalización, de ver en las fuentes reales qué es lo que nos viene mejor en este momento. Y después vemos a presidentes de países, a líderes que están promocionando determinado tipo de medicamentos como la solución a esto. Entonces, la mayoría de las personas que por ahí confían todavía y creen en esto, se encuentran con dos discursos totalmente diferentes. Por eso decía de lo perverso que es este sistema. Por otro lado, en esta pandemia, como decía Sandra recién, nos generan tanto miedo de pensar que por ahí mañana, pasado, nos vamos a morir con esto, que viene el virus, nos ataca y nos vamos a morir, que dejamos de lado de pensar, y en esta pandemia, ¿quiénes son los más afectados? Además de los ancianos y de los más pobres, como siempre, también son las personas que tienen obesidad, que tienen hipertensión, que tienen diabetes. ¿Y por qué tienen obesidad, hipertensión, diabetes? Porque es fruto de este mismo sistema que permanentemente, a través de la comunicación, bueno, no solamente a través de la comunicación, permanentemente nos está promocionando alimentos con una cantidad excesiva de azúcares, alimentos ultraprocesados, todo un sistema alimentario que es el que nos enferma y en este momento es el que pone en el mayor riesgo a estas personas para morirse de esta enfermedad. Pero no pensamos que hay muchas más personas que en este momento se pueden estar muriendo de esas que también podríamos llamar pandemias de obesidad, hipertensión, de diabetes. Eso quería decir un poquito en relación al miedo y a lo perverso que es este sistema. Marcela, perdón que te interrumpa, pero sí, ¿cómo hacemos frente a toda esta información que tú mencionas? Estamos frente a los medios de comunicación y nos pasan un alimento ultraprocesado con una determinada cantidad de calorías, con determinada cantidad de azúcar, con determinada cantidad de componentes químicos para preservantes, etcétera, que finalmente terminan afectando a la salud de los seres humanos, de las personas, y que termina minando la salud de la comunidad. ¿Cómo hacerle frente desde la ciudadanía, desde la colectividad, desde la comunidad? Claro, justamente esto tiene que ver con la pregunta que me hacías al comienzo, ¿no? En esto juega un rol fundamental el sistema de salud desde la atención primaria de la salud, pero partiendo de otro paradigma. O sea, si nosotros seguimos viendo la atención primaria de la salud desde este paradigma, vamos a continuar en lo mismo. Es necesario empezar a pensar, junto con todos estos movimientos de los que formamos parte nosotros, y también de otros trabajadores de la salud que están pensando en otra cosa, empezar a generar en la comunidad todo este tipo de debates y de mirada crítica frente a esto. Yo sé que es muy difícil, es un monstruo muy grande esto que nos está pasando, pero esta pandemia es como que nos puso al borde del precipicio. O seguimos con este modelo neoliberal y nos caemos todos y desaparecemos, o empezamos a tener una mirada crítica y a empezar a continuar entretejiendo todas estas redes que nos permitan tender las alas y empezar a volar hacia otro modelo.
otro modelo que tiene en cuenta la vida toda, como decía Hugo, la vida no solo de los seres humanos, sino también de la naturaleza, de todas las formas de vida que existen en el planeta, en definitiva la vida del planeta, porque la Tierra va a seguir, la vida va a seguir, no es que se va a parar, lo que por ahí no vamos a continuar somos los seres humanos. Entonces me parece que hay que recuperar ese rol fundamental que tienen la atención primaria de la salud, los centros de la salud, poder articular con otros movimientos, con otras instituciones y empezar a cuestionar y tener una mirada crítica con todas estas cosas que nos ofrecen tan fácilmente y que, bueno, que ya sabemos que, no, que son contraproducentes para nuestra salud. Es empezar a recuperar esa visión de participación en salud, o sea, ya no depender de alguien que puede ser o el Ministerio de Salud, o puede ser ese médico, o puede ser el presidente, o puede ser las iglesias que nos tengan que decir qué tenemos que hacer en salud. No sentarnos a esperar que nos digan todo lo que tenemos que hacer en salud ellos, sino empezar a pensar que nosotros tenemos que tomar la salud en nuestras manos, no en forma individual, sino también, como en nuestro movimiento decimos, la salud en manos de la comunidad, y que comunitariamente podamos ir juntamente con el Ministerio de Salud, juntamente con las otras organizaciones, quizás con las iglesias que nos permitan pensar, lógicamente, pero cómo poder cuidarnos entre todos, utilizar de otra manera los medios de comunicación y eso, pensar en caminar hacia formas de vida más saludables para todos y para todas. Es un desafío muy grande. Yo la verdad que tengo esperanza porque estamos con muchos movimientos entretejidos en esto. Por ejemplo, aquí en Misiones, a raíz de esto, se empezaron a potenciar mucho más los productores orgánicos, haciendo bolsones para las distintas familias, potenciando la producción orgánica de calidad más allá de la otra. Toda esta red que tenemos del Like Crimpo, cada uno ha puesto también su granito de arena en esto para ver cómo seguimos potenciando lo que hace muchos años venimos diciendo, ¿no? Entonces, por ese lado tengo esperanza, pero por otro lado también vemos que los que toman grandes decisiones todavía están muy anclados en ese modelo que nos causó toda esta destrucción y la muerte de no solo de muchas personas, sino de nuestro hábitat, de nuestro ecosistema. Marcela, cuando planteábamos el tema de trabajar este tema de educación y comunicación popular, tú apuntabas algo importante. Se ha medicalizado, pero por otro lado tenemos todo este conocimiento, estas prácticas que nos daba Hugo, que comentaba Hugo. ¿Ustedes han podido monitorear de cerca o ver en las comunidades cuál ha sido el uso de los medicamentos, los antimicrobianos, los antibióticos, frente a la medicina tradicional o medicina ancestral? Sí, nosotros desde el movimiento hace muchos años venimos viendo que en general las personas utilizan muchos medicamentos y justamente hay muchos antibióticos también, una utilización que la usan de acuerdo a como en algún momento, como la vecina le dice, con síntomas que por ahí no son claros, y no siempre prescripta por un médico, por un trabajador de la salud idóneo para eso. Por eso es que nosotros, como te decía antes, como les decía antes, pensamos en la desmedicalización de la salud. Fundamentalmente la utilización de los antibióticos, ya sabemos lo que está causando de resistencia bacteriana en el mundo. Entonces pensamos que los antibióticos no pueden ser utilizados en forma indiscriminada por cualquier persona de la comunidad, que además de usarse no adecuadamente para ese síntoma, muchas veces se usan por 2 o 3 días
y se dejan de usar cuando la persona está bien. Porque bueno, si bien también sabemos que la utilización sanitaria de los antibióticos no es la única causa de la resistencia bacteriana, es una causa más. Sabemos, mejor dicho, algunos sabemos, pero esto también las comunidades tienen que saber más, adueñarse cada vez más de este conocimiento, que es la industria alimentaria la que está utilizando cada vez más antibióticos en la producción a gran escala, en la cría industrial de animales, que es uno de los factores más importantes que está creando en este momento la resistencia bacteriana. ¿Y qué significa esto? Esto significa que cada vez hay más o bacterias o virus a las que los antibióticos, si seguimos utilizándolos de esta manera, no nos van a ayudar para hacer frente a estas infecciones. Y en muy poco tiempo no vamos a tener antibióticos disponibles, quizás para cosas muy comunes como, por ejemplo, una apendicitis, si es que no ponemos freno a la utilización de antibióticos. Como decía antes, si bien la industria alimentaria es la que se lleva la peor parte, por eso la Organización Mundial de la Salud también instó a las industrias de las crías de animales a dejar de utilizar antibióticos, antivirales, justamente por esto. Pero bueno, también en la comunidad tenemos que hacer esa educación de que no es necesario y es contraproducente muchas veces la utilización de antibióticos, antivirales, de cualquier manera. Pero claro, esto viene de la perversidad de este sistema, porque ¿por qué la gente usa, tiene un dolor de garganta y va a buscar enseguida un antibiótico para curarse? ¿Por qué? Porque permanentemente nos estuvieron vendiendo que eso es así y las farmacias están habilitadas para darnos, sin receta médica muchas veces, esa medicación. Como ha ocurrido ahora con la hidroxicloroquina, ¿no? Bueno, en la desesperación de esta pandemia, a alguien se le ocurrió decir que la hidroxicloroquina podría servir para prevenir el COVID o también para curarse, y mucha gente fueron a comprar, por ejemplo, aquí en El Dorado, es una ciudad de 80.000 habitantes, y las farmacias quedaron desabastecidas de hidroxicloroquina. Entonces, las personas que necesitan por una artritis reumatoidea, por un lupus, por la enfermedad que sea, utilizar ese medicamento, no lo consiguen en este momento. Entonces, bueno, eso es una... Es la comunicación y es la educación en salud que nosotros como movimiento, pero cada vez hay que profundizar más desde los sistemas de salud y tender a que nosotros podemos estar muy bien en salud sin tener síntomas, sin enfermarnos, sin necesidad de medicalizarnos si llevamos hábitos de vida más saludables. Y Hugo también mencionaba la utilización de las plantas de esa manera. Y bueno, nosotros también a lo largo de estos años estamos convencidos de que la utilización de las plantas, el barro, no es una medicina para pobres. Eso también muchas veces nos dicen. O bueno, a mí me dicen, vos porque trabajás en un centro de salud, en un barrio utilizás eso porque es para los pobres que no tienen plata para comprar otra medicación. No, eso hay que dejarlo bien claro. Esto que nosotros proponemos desde nuestros movimientos no es una medicina para pobres, es una medicina de muchísima más calidad que la que encontramos en muchos de los medicamentos que nos ofrece la medicina alopática. Y eso estamos convencidos porque a lo largo de todos estos años venimos haciendo esa práctica. Así que bueno, yo creo que eso es fundamental hacia el futuro, pero pensando y viviendo desde otro paradigma diferente que nosotros llamamos biocéntrico, o sea, un paradigma donde tenga en el centro el cuidado de la vida y no el lucro y no la acumulación de tierras y no los agrotóxicos y no los monocultivos, sino que tenga el centro y no los agronegocios, sino que el centro sea la vida y todas las formas de vida.
Gracias, Marcela. Voy a retomar una idea que me deja Marcela respecto, por ejemplo, a la medicalización y cómo qué papel tienen los medios de comunicación. Pensando, por ejemplo, en el tema de este caso puntual, voy a tomar este caso puntual para ilustrar lo que sucede comúnmente. Los medios de comunicación en el caso de la hidroxicloroquina, entendemos que era que es un medicamento y que era un tratamiento que se estaba probando. Quizá se filtró de algún médico salió y los medios de comunicación reprodujeron que ese era el tratamiento que se iba a implementar y que se estaba implementando y que podía servir incluso como preventivo. Quiero pasarle esta pregunta a Sandra. La responsabilidad de los medios de comunicación desde el observatorio, desde la experiencia del observatorio, siempre se ha dicho los medios de comunicación tienen una enorme oportunidad de orientar, de canalizar de mejor manera la información. ¿Cuál es el rol, el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación para ir abordando estos temas de salud? Sí, efectivamente, gracias, Juanito. Desde la experiencia, digamos, hemos ido construyendo un trabajo en donde se ha buscado se ha buscado invitar a los medios de comunicación a que asuman este gran rol que tienen en la sociedad, ¿no? Sabemos que la comunicación definitivamente es una aliada y en este momento necesitamos reforzar esa alianza entre la comunicación y la salud, ¿no? En medio de la información que sí manejamos, digamos que hay que discernir lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que podríamos aproximar por experiencias anteriores. Así es que los medios de comunicación tienen primero la responsabilidad de informarse y de investigar qué es lo que ha pasado en la historia, cómo han sucedido otras pandemias similares, qué ha hecho, cómo se ha actuado, cuáles han sido las formas de respuesta. Y ahora mismo necesitamos que la información que nos llegue sea una información verificada. Entonces, necesitamos que se confirme de dónde proviene la información, que se haga contrastación, como decía en algún momento. Necesitamos manejar, tal vez, y ahí quizás podemos nosotros desde la sociedad proponer una lista de personas que manejen diferentes temas en el contexto médico, en el contexto científico, en el contexto económico, y que nos vayan hablando de las cosas sobre lo que se ha dado, sobre lo que conocen, sobre las investigaciones que tienen, y que eso permita ir como cimentando una comunicación más calmada. Necesitamos saber que la información que se difunde en los medios es una información en la que podemos confiar. Y si es que no sucede eso, necesitamos como población generar nuestras alertas. Desde el observatorio hemos manejado mucho el eslogan de que la ciudadanía puede hacer una autorregulación. Y para hacer esa autorregulación se necesita construir una reflexión frente a los medios, es decir, una opinión, un criterio frente a lo que nos dicen los medios. Entonces, cuando recibamos información de los medios, la idea es preguntarnos, bueno, ¿quién dice? ¿A qué fuentes se consultaron? ¿En qué contexto se dijo la información? ¿Qué sustento científico tiene? ¿Quién repitió esa información? ¿Quién amplificó? ¿Cuáles fueron los medios que retomaron? ¿Cuáles no? ¿O fueron ahora los famosos troles que se conocen en las redes sociales? ¿Qué interés está detrás de esa amplificación? Porque siempre hay que buscar en dónde se originan las noticias falsas también, ¿no? Y entender el interés que está detrás. Puede haber un interés económico, puede haber un interés político, puede haber diferentes tipos de intereses que generalmente no tienen mucho que ver ni con la vida ni con la humanidad, porque realmente nos hacen demasiado daño este tipo de noticias. Entonces ahí, por un lado, la función de los medios está clara, pero por otro lado, nosotros como población que recibimos los mensajes de los medios, necesitamos hacer esa verificación sobre la información que nos dan. En las redes sociales podemos hacer la búsqueda, por ejemplo, cuando vemos que se difunden fotos, que en el Ecuador fue una situación completamente que ocurrió con lo que pasó en Guayaquil, en donde la situación era grave, era suficientemente grave, y sin embargo, los troles que se activaron en ese momento fueron tan perversos
que utilizaron imágenes de otras ciudades para difundir información falsa y para generar todavía más miedo, todavía más confusión, todavía más racismo. O sea, ya teníamos suficiente y encima las noticias falsas abonaron más. Entonces tenemos medios de comunicación que no están garantizándonos desinformación, tenemos un Estado que no está garantizándonos desinformación, tenemos además trolls que actúan principalmente en las redes sociales y que generan más información falsa. Entonces ahí viene una gran responsabilidad y un gran reto desde la ciudadanía, desde la sociedad, desde las organizaciones para generar un conjunto de alertas frente a esa información que nos llega en paquete y continuar la exigibilidad, porque eso no se tiene que perder, necesitamos continuar la exigibilidad frente al Estado y frente a los medios de comunicación. Pero por otro lado nos toca cubrir esas falencias de información con la búsqueda de fuentes diversas, y eso podemos hacerlo, buscando de quién vienen, cuáles estudios se han hecho, cuáles publicaciones previas se tiene, a qué fuentes se consultaron, y nosotros construirnos una base de medios, una base de fuentes que pueden ser confiables, y esa base sí difundir a través de las redes que podamos con nuestros entornos. Porque acordémonos que el cúmulo de información en este tiempo no se generó solamente por parte de los medios, sino también a través de las redes. En los chats de WhatsApp se compartía cantidad de información, y muchas veces sin verificar información hemos compartido también. Entonces ahí está nuestro rol con la autorregulación, de tener información, no compartir si no está verificada, buscar cuál es, de qué fuente procede y no generar más caos. Yo creo que ahí nosotros necesitamos hacer un freno, por un lado, frente a la desinformación para no generar caos, y un puente hacia la prevención con información diferente para que podamos contar con otro tipo de información que normalmente no tenemos acceso en los medios, pero que también es científica, que proviene de una sabiduría ancestral, que viene de la práctica terapéutica, que viene de otro tipo de medicina que ha sido probada también y que puede funcionar y que puede ser muy efectiva para la prevención. Como decía yo, hay que difundir mucha información en cuanto a la prevención y buscar actores que nos ayuden a consolidar esa información, es decir, buscar fuentes desde los medios de comunicación, por ejemplo, hablar con Marcela, hablar con Hugo, hablar con las experiencias, hablar con el doctor Arturo, qué pasa desde la medicina, qué nos dicen, cuáles son las investigaciones que se están haciendo, es decir, desde los medios comunitarios podemos generar también mucha información muy confiable de redes completamente verificables y que pueden generar un tipo de tranquilidad a la ciudadanía. No nos van a salvar del miedo que le tenemos a toda la enfermedad que ya se levantó, pero sí nos van a permitir abordarle desde una nueva perspectiva. Y en eso sí tenemos un rol fuerte, ¿no? Para generar información clara, sustentada, adaptada, cercana. La comunicación puede ser muy afectiva, puede ser muy cercana para no generar esta lucha que nos plantea Hugo, ¿no? Sino para generar ese compromiso en el cuidado y la protección de la vida. Es completamente otra perspectiva, y entonces eso sí va a generar una diferente actitud. Y luego está la necesidad de que la comunicación incorpore también los enfoques diversos, ¿no? El enfoque de género, la perspectiva intercultural, el enfoque de ambiente, porque es necesario ver los diferentes ángulos y los diferentes tipos de impacto de la problemática sobre los colectivos. Así es que nos toca difundir lo que está pasando, nos toca difundir las nuevas reglas, nos toca construir también las nuevas reglas y construirlas desde el afecto, construir la nueva forma en la que nos vamos a saludar, sin que eso signifique no querernos, sino todo lo contrario, querernos más, construir desde esta nueva perspectiva de respeto a la vida, nuevos hábitos, patrones individuales hacia una nueva relación entre las personas, hacia una nueva relación con el planeta. Y aprovechar este golpe, digamos, porque yo sí pienso que le hemos dado un golpe al sistema. El planeta nos levantó una alerta enorme. El sistema ha sido golpeado porque el nivel de consumo ha disminuido enormemente. Entonces, yo creo que el sistema todavía está medio dormido intentando reaccionar a ese golpe, así es que es momento de aprovechar la oportunidad. Y ahí entonces se generan las nuevas propuestas, como Marcela nos comenta allá en Argentina, igual en Cuenca están surgiendo las propuestas agroecológicas con mucha fuerza, el intercambio, la transformación de productos, la creatividad de la gente para continuar generando medios de vida, pero medios saludables, el buscar compartir desde lo urbano, se han retomado las prácticas de compartir los alimentos, de compras comunes, en fin, una serie de hábitos que eran saludables y que hemos ido dejando. Entonces yo creo que podemos retomar, aprovechar este golpe que le hemos dado al sistema y sentarnos a reflexionar
cómo queremos esa salud colectiva, cómo nos planteamos desde nuestros nuevos espacios esta nueva relación con la vida, con la naturaleza, con el agua, con la tierra, con el aire, con las otras personas, cómo nos procuramos en esta nueva normalidad que le llaman una nueva oportunidad, un contexto favorable para lograr ese cambio, esa construcción de un sistema bajo paradigmas completamente diferentes. Yo creo que este rato tenemos en nuestras manos la posibilidad de escribir una nueva historia y es un gran momento. Yo pienso que es un gran momento y que podemos, desde la unidad, desde las propuestas colectivas, salir con mucha ventaja sobre ese sistema antiguo y construir un sistema para la vida. Gracias, Sandra. Y aquí quiero enlazar una última pregunta para Sandra y ya vamos también pensando en el cierre de este programa, de este conversatorio. ¿Es posible que la información médica y de salud sea puesta al servicio de toda la ciudadanía y que también la posibilidad de acceder a esa información científica probada, pero también esta otra conocimiento ancestral, para que la comunidad, la ciudadanía, el colectivo se empodere y le permita tener un rol más activo en el cuidado y en la promoción de la salud colectiva y en el buen uso de los medicamentos? Sandra, con esto cerramos contigo. Gracias, sí. Claro, yo creo que sí, que efectivamente, como decías hace un momento, hay que reforzar esa alianza entre la comunicación y la salud. Generalmente, sobre todo cuando se habla de la salud desde la perspectiva occidental, hay mucha lejanía desde los términos que se utiliza hasta las formas de explicación, las formas de tratamiento, de manera que ese tipo de información nos aleja completamente de la posibilidad de cuidado. Entonces, el refuerzo entre la salud y comunicación comienza en la explicación clara de lo que está pasando. Y acordémonos que la información genera poder, así es que para que nos podamos empoderar como ciudadanía, para que las organizaciones puedan empoderarse, para que podamos cambiar nuestro rol hacia ese rol activo de cuidado, necesitamos que esa información sea completamente clara. Recordemos que uno de los análisis que se hacía a propósito de las medidas que se tomaron en las primeras semanas de la pandemia, se hablaba de que varias de las mujeres líderes tomaron algunas medidas que fueron positivas. Y entre ellas se mencionaba la de Alemania, por ejemplo, Angela Merkel, que logró traducir toda la información científica hacia la gente, explicarles el nivel del riesgo y comprometerles con el cuidado. Pero fue a través de poner esa información en términos completamente cercanos y claros. Evidentemente no les quita rigurosidad, no les quita para nada todo el peso científico que pueden tener, y aquí hablo de las ciencias, de cualquier tipo de ciencia, ¿no? Ya sea de la sabiduría ancestral, de las ciencias originarias o de la ciencia médica occidental. Es decir, cualquier tipo de ciencia requiere que la gente entienda y se familiarice con ella para que le pueda asumir. Decía Marcela, piensan que son de gente que no ha probado, piensan cualquier cosa. Entonces, hay miedos de todos los lados. Y necesitamos entonces que las experiencias probadas de prevención, de salud comunitaria, puedan también traducirse y llegar a la gente para que se comprometa con ellas. Así es que yo creo que nos toca reforzar más que nunca la alianza entre la salud y la comunicación, porque si no logramos que la gente se comprometa y para ese compromiso llegar con información totalmente directa, clara, confiable, permanente, adaptada, diversa, no vamos a lograr ese compromiso colectivo que requerimos para el cuidado. Y nuevamente recordando, ¿no?, que estamos en un momento en donde el nivel de riesgo por la vida es muy alto, entonces no podemos tomarlo a la ligera. Muchas gracias. Gracias, gracias Sandra. Para Hugo, una última pregunta. ¿Qué han hecho? Nos ha contado que han trabajado desde las comunidades, han trabajado la información, la comunicación, el empoderamiento, con todos los matices que les ha permitido, tomando la simbología, tomando el conocimiento, tomando la diversidad,
Sandra indicaba algo muy cierto, que la comunicación tiene también que ser afectiva, tiene que, y tiene que ser integral. En ese sentido, Hugo, cuéntanos la comunicación que ustedes han integrado, han hecho desde las comunidades, ¿cómo ha sido para no perder ese horizonte de solidaridad, de reciprocidad y de complementariedad que se requiere este momento? Ya, como ya comenté anteriormente, para nosotros ha sido importante tomar elementos especialmente de la cosmovisión, porque precisamente solidaridad es un elemento importante en la cosmovisión, y eso tiene que llevarse a la práctica de diferentes maneras, de comunicar desde una base solidaria. Eso es bastante, bastante importante. Acá, nosotros sí seguimos, por supuesto, siendo críticos muy fuertes hacia las formas y los medios de comunicación, y vamos a seguir haciendo trabajo de incidencia, como ustedes lo han estado mencionando. Algo también, como ya se mencionó, el monstruo es bastante, bastante fuerte. Fíjense que acá los medios de comunicación más influyentes en toda Guatemala tienen un solo dueño. Es una frecuencias altas, digamos, que también llegan a las comunidades, y federar bastante. Nosotros acá, bajo esa lógica y esa base de la cosmovisión, estamos apoyando, impulsando, fomentando también lo que son las radios comunitarias. Eso ha tenido bastante, bastante auge, ¿verdad? Hay muchas, muchas radios comunitarias ya en el país. De los grupos socios con nosotros hay tres grupos que son eminentemente de radios comunitarias. Y a partir de ahí, digamos, sin ninguna coacción, transmitir, programar bajo la lógica nuestra, pero esencialmente tomándolo desde la cosmovisión de los pueblos. Entonces, para nosotros un elemento clave es volver y retomar nuestras prácticas. La otra cuestión también importante es de cómo hacer un uso adecuado de la tecnología que ya existe, porque no hay mal que por bien no venga. Nosotros en ningún momento pensábamos de manera amplia utilizar este medio, por ejemplo, otros medios, por ejemplo, ¿verdad? En las comunidades, los promotores, las comadronas, pues bueno, sí tenían su celular, pero obviamente era para comunicar, ¿no? Pero el ahora comunicarnos con ellos, entonces ya por este medio también, hasta cierto punto crea una posibilidad también de cómo hacer un uso adecuado a la tecnología. Nosotros hacemos la frase de no necesariamente estar en contra del, vamos a ver, cuestionar bien al enemigo, pero también es importante entender bien al enemigo, conocer bien al enemigo, ¿no? En ese sentido, también los medios de comunicación que nos aliás, tenemos que conocerlas, y la nueva tecnología creo que también hay que indagarla, y hay que hacer el mejor uso posible de esta tecnología, ¿verdad? Entonces también en eso creo que tenemos un trabajo bastante, bastante fuerte que hacer, y por supuesto, más toda la que hemos tenido, la práctica que hemos tenido, la filosofía que hemos tenido en torno a cómo la educación, cómo la comunicación son medios transformadores, cómo retomar elementos de la comunicación y la educación popular,
metodologías de la educación popular, de la comunicación popular, ¿verdad? Para no perder de vista esos cambios transformadores que la gente necesita. Y también hay que insistir en lo que ya hemos estado mencionando, en la necesidad de un cambio civilizatorio. O sea, otra nueva forma de vida, otra nueva forma de hacer las cosas es bien necesario, pero es importante, como mencioné, de la misma cosmovisión de la gente, de la misma forma de ver y entender el mundo y los mundos desde la gente, desde sus propias prácticas, desde sus propias identidades, y creo que desde esa óptica podría ser un camino un poco mejor, un poquito más fácil para tratar de llegar a esa otra forma de vida, a ese cambio civilizatorio. Gracias, gracias Hugo. Una pregunta final y vamos cerrando con esto. Una última pregunta que queremos hacerles es... ¿qué pasos serían los que deben tomar los movimientos sociales, educadores, comunicadores populares, la comunicación popular, la educación popular, la academia, las ciencias, para articular acciones en el cuidado de la salud de la madre tierra, para evitar el surgimiento de nuevas pandemias y el mejoramiento del uso de los medicamentos, incluidos los antibióticos? Comencemos con Hugo. Continuamos con Marcela y cerramos con Sandra. Recordemos de que nuestros que han sido recientes. La pandemia es un problema no nuevo. De hecho, hemos estado de pandemia tras pandemia, de crisis tras crisis, y nuestros pueblos siempre han sido resistentes y también resilientes, ¿verdad? Entonces, esta crisis, la posibilidad nueva de hablar de unismo, de hablar de juntarnos, de juntar pensamientos, sentidos, prácticas, de cómo de juntarnos los movimientos antiguos, tradicionales, con nuevos movimientos, ¿verdad? Creo que eso es bien importante. Hay nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, nuevas de hacer las cosas. Entonces yo creo que este llamado a la unidad es importante. Y en esta cuestión de la unidad, también tomar en cuenta algo, creo que le pasó a la conexión de Hugo. Hugo. Sí, se cortó tu señal. Creo que estabas por concluir la idea. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, Hugo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, perdón. Ya, bueno, no sé por dónde me quedé. Entonces, de nuevo, estaba haciendo un llamado a la unidad en medio de esta crisis, un llamado a la unidad en medio de esta diversidad que siempre la tenemos que ver como riqueza, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Y no solamente la diversidad de los pueblos, sino la diversidad de las diferentes expresiones que hay en este momento. Yo creo que tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, no perder de vista las ideas transformadoras, las ideas revolucionarias y las ideas ahorita de emancipación, las ideas de fortalecer identidades para precisamente llegar a este nuevo paradigma, a esta nueva forma de vivir. ¿Cómo quitar lo naturalizado? ¿Cómo desnaturalizar lo que mirábamos bastante, bastante común? Creo que esta cuestión de lo que le llaman vuelta a la normalidad la tenemos que tomar nosotros con mucha seriedad. O sea, ¿cómo nosotros tomar como de alguna manera ser pioneros en esta posibilidad? No siempre hacer lo que hemos hecho de ir detrás, ¿verdad? De detrás de las corrientes, sino cómo adelantarnos, cómo ser visionarios para que precisamente seamos parte activa y no pasiva de estas posibilidades de transformación.
Gracias, Hugo. Marcela. Bueno, en este sentido también, bueno, coincidiendo por supuesto con Hugo, que tenemos que aprovechar este momento, esta oportunidad para poder recrear nuevos mundos desde otro paradigma. Y para esto es fundamental seguir fortaleciendo la articulación, me parece a mí, entre los movimientos sociales, en un diálogo de saberes entre el saber popular y el saber académico. Es fundamental este diálogo de saberes de igual a igual, porque este momento así lo requiere, y pensar en este diálogo de saberes en el cuidado primordial de la salud. O sea, el sistema de salud tiene que empezar a garantizar ya no solamente la medicalización, la aparatología y los diagnósticos, sino pensar en aportar para el cuidado primordial de la salud. Y bueno, los ejes fundamentales como para este cambio de paradigma los tenemos también de nuestros pueblos originarios en toda América Latina, y esto requiere un cambio en la salud, como estábamos hablando, un cambio en la educación, un cambio en la economía. Y todo eso van a ser los esfuerzos de creatividad que entre todos vamos a tener que ir poniendo hacia adelante. En lo inmediato, yo también pienso que van a venir momentos de una crisis alimentaria muy grande y un desempleo muy grande al que también vamos a tener que hacer frente. Y volviendo a lo que decía antes en relación a esta crisis alimentaria, vamos a tener el paso, primero va a ser fortalecer todos estos ejemplos locales o regionales de alimentos agroecológicos, pensar en fortalecer a los pequeños productores y productoras y exigirle también a los estados, a los gobiernos, que pongan el esfuerzo fundamentalmente en esa producción, porque es la que va a garantizar los alimentos. Como ya sabemos, en el mundo los pequeños agricultores y productores son los que sostienen básicamente la alimentación de las mayorías. Entonces, exigirle a los gobiernos que en eso también basen en este momento todos los esfuerzos y no ya tanto o ya no en los agronegocios, en el monocultivo, en la producción cerealera solamente para la alimentación o para los biocombustibles. Entonces, me parece que eso es fundamental para este cambio que estamos proponiendo. Gracias, Marcela. Finalmente, Sandra, con su último aporte para cerrar este conversatorio. Muchas gracias. Sí, de acuerdo totalmente con las propuestas que ya han compartido Hugo, Marcela. Y sí, yo creo que estamos en un momento en el que necesitamos medir bien los riesgos, digamos, no podemos obviar lo que está pasando. De los últimos datos tenemos que existen en el mundo más de 6 millones de personas con diagnóstico confirmado, más de 370 mil muertes. Entonces, digamos que la malaria quizás es la enfermedad que más se le acerca, con algo como 270 mil muertes hasta la fecha. El COVID todavía va a seguir cobrando vidas y todavía va a seguir contagiando más personas. Entonces, la situación realmente implica una actitud a la medida del riesgo, a la medida de la realidad. Entonces, yo creo que en lo inmediato necesitamos continuar en la búsqueda de esa información veraz, objetiva, oportuna, diversa, adaptada, para que las personas podamos sumarnos en esta red de cuidado, en esta generación de redes de protección. Surge un nuevo contexto y necesitamos tomar acciones inmediatas, ahora que bastantes de los países en Latinoamérica estamos ya saliendo de las medidas de aislamiento y pasamos al alejamiento, digamos, que como decía Hugo, no tiene por qué ser un alejamiento social, sino un alejamiento físico que implica nuevos compromisos. Entonces, en un momento actual necesitamos obviamente continuar con la exigibilidad
por toda la situación adicional que tenemos de crisis y fortalecer las organizaciones, ¿no? Para continuar las acciones conjuntas, desde la comunicación, obviamente, continuar la difusión y propiciar desde las organizaciones el fortalecimiento de las redes y dar paso a todas esas acciones creativas que están surgiendo, eso como en lo coyuntural. Luego, en el mediano plazo, yo sí creo que necesitamos fortalecer la investigación, el análisis del contexto, analizar más a profundidad qué pasó en esta crisis, qué hizo que nos toque vivirla tan desprevenidamente, qué no hicieron los estados, qué no hicimos la población, qué no hicieron los científicos, científicas, qué no hizo la comunicación, yo qué sé. Analizar desde muchos ámbitos qué es lo que pasó, por qué nos cogió de sorpresa una cosa que desde hace tiempo se venía ya hablando, anticipando, analizando riesgos y sin embargo nos tomó como nos tomó. Entonces yo creo que en el mediano plazo necesitamos sentarnos, propiciar investigación, analizar contextos y analizar aprendizajes también que surgen justo desde las propuestas de la medicina primaria, ¿no? Desde toda la prevención, desde todas las propuestas diferentes y alternativas que están surgiendo y que han estado desde hace mucho tiempo, pero que requieren también ser como socializadas a partir de los datos. Y luego ya en el futuro, sí pensar, ¿no? En cómo desde ahora vamos a ir sentando las bases para este nuevo sistema, a partir de nuevas perspectivas, en donde se ponga como centro la vida, ¿no? Como centro el capital, en donde se piense en los seres humanos como parte de la naturaleza, no como seres aislados, no como seres que estamos por encima de la naturaleza y decidimos si ser buenos o malos con la naturaleza, sino simplemente como una parte más de esa red, en donde tenemos un rol muy importante porque tenemos conciencia, de tener conciencia, y yo creo que eso nos genera una importancia mayor todavía. Entonces, desde este rol, ¿cuál va a ser nuestro aporte, nuestra reflexión para construir un nuevo sistema en donde la vida sea posible para la especie humana como para las otras especies del planeta, que sea sostenible la vida en un contexto en donde no haya explotación a ninguna persona, no haya explotación a la naturaleza y en donde podamos construir desde nuevos referentes, mecanismos de protección, de afecto, de cuidado, que nos posibiliten al final ser felices, que para eso estamos? Muchas gracias. Gracias, Sandra. Con esta reflexión final, agradecerles a cada uno de ustedes por este espacio de conversación que hemos tenido. Desde ya les invitamos, uno de los objetivos de REAG Latinoamérica es llegar con toda la información que se genera para el mejoramiento de la salud, el mejoramiento de la salud de la comunidad, el buen uso de los antibióticos y la sanación de la salud de la madre tierra. Así que desde ya les invitamos que estaremos lanzando un programa de formación en comunicación para la salud, para que puedan participar y puedan formarse y podamos ir creando estas herramientas que justo han mencionado hoy, de cómo hacer que la comunidad se empodere, de cómo hacer que la comunidad tenga acceso a esa información, la haga suya y pueda accionar. Esa es la invitación que hacemos, tomando algunos de los elementos que fueron mencionados en sus intervenciones, de cómo rescatar el conocimiento ancestral, el conocimiento, los saberes interculturales, de cómo ser empáticos en la comunicación, de cómo empoderar a la comunidad en ese conocimiento, de cómo utilizar los símbolos, traducirlos en un lenguaje sencillo, pero sin que pierda esa rigurosidad académica, científica, esa rigurosidad de conocimientos. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. No sé si tienen un saludo final, algo que quieran compartirnos ya para cerrar este espacio. Muchas De mi gracias parte. para vos, para React también, y muchas gracias a los que también estuvieron, las personas que estuvieron presentes acompañándonos en este conversatorio. Y bueno, a levantar la esperanza y caminar, seguir caminando juntos para poder lograr este cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a React por la organización de este evento. Muchas gracias a todas las personas por su tiempo. Un gusto haber compartido este espacio, Marcela, Hugo, Juanito. Muchas gracias y que no sea un único evento, sino que sigamos encontrándonos en el futuro para seguir imaginando.
Seguro. Hugo. Muchas gracias. Solo compartirles de que Al parecer, Hugo está con algún inconveniente en su conexión. Bueno, queremos agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas, que han participado de este conversatorio, sus aportes. Esperamos que también se unan a los futuros eventos que vamos a estar realizando y a este proceso de capacitación, de formación en el que estaremos abordando el tema de la comunicación popular, la comunicación intercultural para el mejoramiento de la salud de las personas y de los pueblos. Hugo, creo, se nos volvió a ir. Muchísimas gracias, gracias a cada uno de ustedes, gracias Marcela, gracias Sandra, gracias Hugo por su tiempo, muchísimas gracias a quienes están conectados también y que se han dado el tiempo de seguirnos esta hora y media un poco más de este conversatorio. Muchísimas gracias y les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias.